Good evening, everyone. Welcome to the class. Good Hello. evening. Dame un segundo que esta cámara se me cae. How are you doing today? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Ya trabajaron en la plataforma, ¿verdad? Yo tuve ahí como inconvenientes con para grabar al deletrear los nombres. Ah, lo de Bucarú. Ya les voy a explicar Sí, eso. fíjese, no Yo no pude pude. ingresar a la plataforma tampoco. No pude ingresar. No. Y no Yo le mandaron ingresé, un pero correo. solo esa parte no pude. No les mandaron el correo de dónde tenían que ingresar con su contraseña y todo esto. Sí. Es que si no pueden ingresar, ahí sí ya me tendrían que escribir ahí en la en el grupo para que los de soporte técnico estén pendientes de ustedes, ¿ok? Porque ellos son más los que saben un poquito sobre lo de la plataforma, ¿verdad? Yo aquí en cuanto a la clase de inglés y ellos un poquito ahí con la plataforma. Creo que está en el grupo, creo que está Andy Ramos, está Jason, ahí pueden escribirle los números. Ahí aparecen como inglés corporativo, ustedes lo buscan y les escriben ahí, ¿verdad? ¿Qué calor está haciendo, you guys? It's hot. Okay, welcome again. Thank you for your punctuality. I appreciate that you're punctual in the class. Gracias por su puntualidad. Aprecio siempre esa puntualidad en clases. De hecho, preguntaba lo de la plataforma porque me gustaría que ya estén trabajando porque ya ayer trabajamos dos ejercicios, ¿verdad? Entonces, esperaría que esas personas ya tengan nota. Right? That's what I'm hoping for. Déjenme ver a ver si aparece alguien con nota. ¿Alguien sí ya pudo trabajar en plataforma? Sí, yo sí, las dos primeras ya las hice. Igual el vocabulario. La Ok, Wendy, thank you. ¿Alguien más? ¿Someone else? ¿Karina? fíjese, es que, o sea, yo lo grabé, pero cuando ya estaba para querer buscar el link que nos dice ahí que copiemos, ya no me apareció eso. Vaya, miren, les voy a explicar un poquito ahorita sobre eso. Cuando les pide que graben su voz, eso es una práctica que le va a dar a ustedes, ¿verdad? Es una práctica extra, podríamos decirle, pero no es del todo evaluada, ¿sí? Ahora, ¿cómo entrar a esa página? Es súper sencillo. Ya les enseño. Solo se van a ir acá, ¿ok? Buscan, pues así, Bucarú, Bucarú, ¿ok? Ingresan. Y acá le van a dar, déjenme ver, quiero ver si les puedo compartir. Solo esto, es sencillo, súper sencillo lo que está acá. Entonces dice acá, si ya tengo un documento en mi computadora, pues solo lo voy a subir, pero si quiero grabarlo desde acá, lo grabo acá. Entonces digamos que yo quiero deletrear mi nombre. ¿Le voy a permitir el uso del micrófono? Sí, ¿verdad? Porque es para grabar. Entonces acá le voy a... Ok. Ay, me trabé. Lo voy a hacer de nuevo. Vamos acá. My name is spelled Diana. Ahora yo puedo escucharlo y puedo darle aquí, miren, guardar y compartir. Vamos a escucharlo para que vean que sí funciona. My name is spelled Diana. ¿Sí? Ahí está. It's there. Ahora, cuando le doy guardar y compartir, ni siquiera tengo que tener perfil. No tengo que tener un perfil. Entonces, vengo, copio el link. Lo copio ahí en el foro donde ellos me lo han pedido. Déjenme ver si puedo entrar. Creo que es en donde está The Alphabet, ¿verdad? Oh, ahí está, miren. Griselda, Fátima. My name is, miren, aquí está Wendy López. Ahí están los de ustedes, ¿verdad? Entonces usted solo se va a ir ahí. Le va a dar acá donde
Un segundo. Añade una publicación. Puede darle aquí. Añadir una publicación. Se va acá. Puede agregar ahí como por ejemplo su nombre para saber quién lo está haciendo. Y luego pega el link que ya generamos. Aquí ya le va a aparecer. Le doy a enviar y ya va a aparecer publicado. ¿Ok? ¿Se comprendió un poquito cómo va a hacer eso? Es súper easy. Es súper Tengo simple. una pregunta. ¿Dónde es que se va? ¿En qué página es que se va a copiar? Hola, vieja de... ¿En qué página está el... ¿Cómo se llama la página que vamos a utilizar? Ajá, o sea, voy a copiar el link, pero ¿en qué página lo voy a compartir? Ah, ahí en inglés corporativo, acá, mire. Inglés corporativo. Cuando usted ingresa en la plataforma que estamos trabajando, ¿ok? En esta plataforma que estamos trabajando, en el tema que se llama The Alphabet, abajo hay una opción para comentarla, ¿ok? Sí. Ahí es donde le va a dar usted, le va a añadir discusión acá y ahí ahí lo va a publicar. Okay. Thank Ok, you. you're welcome. Ramón, I see your hand up. Sí, la pregunta era esa, que si era obligación publicar eso, pero ya le explicó a la compañera, ya Ok. respondió a mi duda. Gracias. Ok, Ramón, you're welcome. Valeria. Yo tengo una duda. ¿Las actividades o los ejercicios que salen en cada sección los vamos a responder a base de cada práctica que vamos haciendo, cada clase, o los podemos responder así, por ejemplo, decirlo todos de una vez? Sí, todo de una vez. Yo pensé que eran así. Primero, la primera semana íbamos a, usted iba a dejar las tareas de lo que íbamos a hacer ahí. Fíjese que la plataforma siempre es, mientras más pronto la terminemos, es mejor, porque así le agilizamos el proceso de inscripción al siguiente módulo, porque ya se tienen quienes pasaron, ¿verdad? Ya se tiene la nota. Lo único que nos quedamos esperando es su asistencia. Right. Es lo único que nos quedamos esperando. Pero lo sugerido es que la primera semana se trabaje en la unidad 1 y 2, la tercera semana se trabaje la 3, la segunda semana la 3, la tercera semana la 4 y la cuarta semana la 5. Así es como se maneja. Pero si se fijan, ayer ya completamos dos ejercicios. De la 1 hoy voy a completar los otros dos ejercicios. Ya, o sea, hoy vamos a terminar la sección 1. Y vamos a empezar la 2. Yo acá les voy dando un poco, compartiendo las respuestas, porque quiero que todas y todos vayan al día, ¿ok? Y en cuanto a práctica personal, ya ustedes decidirán, ¿verdad? Ahora, los foros, si son una práctica separada, los foros le van a ayudar a usted, un segundo, a practicar. Y usted sabe que aquí, pues, o sea, no hay cómo mentir. Si usted practica, usted va a mejorar. Si no practica, pues no va a mejorar. ¿Verdad? Eso es todo. ¿Más dudas, preguntas, questions? Nope. Bien, quiero ver quiénes tienen nota ya. Karina ya trabajó en una. Claudia tiene dos. Fátima ya tiene 100 y ya empezó la sección 2. Wow, good job. Griselda también dos, dos, ¿Dónde? tres. Jocelyn 96. Ok, good. Tengo personas que no han trabajado nada y el día de ayer pues lo trabajamos y ese video ustedes ya lo pueden encontrar en YouTube también. Tengo un teléfono que se llama HMD Global Nokia G10. Que me está levantando la mano. ¿Dónde está? Y si me puede ayudar a modificar el nombre, please, para que, porque si no le va a aparecer a Nokia los minutos. Hola. Sé tranquila, yo nerviosa, no pague. Me parece bien raro que esta culerada todo lo que quiere y como todos otros días que quiere y no quiere Erika, porque pagamos ya está el entrando micrófono aquí a a este complejo. Erika, Vale. apaguemos. Erika, apaguemos Pues la. sí. Bye.
No puedo apagarlo. Uf, apaguen sus audios, please. Siempre mantengamos. Voy a apagarlos todos, voy a restringirlos todos ahorita. Bueno, siempre apago muchos audios, ¿verdad? Yes. Ahí lo fijamos. Bien, ahí tengo uno. Voy a ver aquí. Le voy a pedir que se ponga un mute porque no me aparece su nombre. Y ese le va a aparecer los minutos a ese teléfono y no sabemos quién es. Tiene una pared verde con azul de fondo. Hi. Quiero ayudarle a cambiar su nombre, por favor. Es Nuri Rivas. Nuri es. No, 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 no. ¿Ella es? No. No, usted tiene su nombre completo, Nuris. No se preocupe. Ah, okay. Está bien, gracias. Es un teléfono que aparece como EHMT Global Nokia G10. Le estoy pidiendo, ahí le estoy mandando un mensaje que le dice que active su audio. Por favor, para poderle ayudar a poner su nombre correcto. Bueno, en lo que esta persona nos acompaña, Karina, dígame. Gracias, Miss. Solo fíjese que estaba escuchando ahí como que tengo una nota algo peque, pero desde el inicio estoy trabajando y ahora llegué al alfabeto y luego que hice lo de la grabación y me pasé a otra siguiente. Solo tiene, como que me ha trabajado solo una sección. O sea, Ajá, y sí, me ¿tendría fui, así como nos enseñó ayer, me fui cuadrito por cuadrito escuchando todos los audios y todo lo que sigue, donde está el lapicito. Luego llegué al alfabeto, como le digo, no pude grabar. que trabajar más bien? Este lo hizo. Y Lo voy a compartir. Este lo hizo. ¿Me escuchan los demás o solo Karina se le cortó el internet? escuchamos mis. Aunque creo que Karina se le cortó el internet. Bueno, Karina también tiene que hacer este. Ese es el. Ay, sí, este lo hice, que incluso ustedes hacer me tiraba error. Y pero, perdón. Bueno. Ah, Fátima, ahí está Fátima Tatiana, excelente, ya nos acompaña. Ok, bien, Karina, si gusta, si se logra conectar de una computadora, yo puedo manejar su computadora automáticamente desde acá y para ayudarle a ver cómo van los ejercicios. De lo contrario, si no podría ayudarle en ese caso, porque tendrían que aparecerle 50% de esta unidad, ya que solo nos faltan dos ejercicios más. Bueno, voy con la última pregunta aquí de Fátima, porque ya necesito pasar asistencia. Fátima. No, yo le solo comentarle que yo como si puede ver ahí ya comencé la lección, la lección 2, no sé si continúo o espero a que lleguen ahí todos. Dele, si quiere terminarlo ya mañana, termínelo. Ah, bueno, ok, muchas gracias. Y me parece que usted ya completó el 50% de la sección 2. Yes. Sí, ya. Ok, perfect, thank you. Bien. Como les digo, el problema es si ustedes van, o sea, yo voy por la unidad, la sección 3, y ustedes van empezando la sección 1. Eso sí es un problema, ¿ok? Pero si ustedes van por la sección 5 y yo voy por la 1, pues felicidades, congratulations. Ahí me ayuda a dar la clase en otro momento que no pueda, ¿ok? So that's it, ¿ok? Bien, vamos a ir con la attendance. I'm gonna call roll right now. Call roll es pasar asistencia. I'm gonna call roll. I'm gonna call roll right now and you know that you have to say I'm here or present when I call your names. Remember, cameras on, audio solo se encienden cuando me vayan a decir present o I'm here. Para que no tengamos problemas. Podrían mandarme el código de acceso, dice alguien. Si lo pueden compartir, please, en lo que pasó asistencia. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm Okay. Catalina del Carmen Elías de Díaz. here. Present. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Present. Tamaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Present. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Fátima Larisa Melara Palacios. I am here.
Oh, okay. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. Here I am. I am here. Okay. Here I am. Oh, también puede decir here I am. It's correct. Pero here, ¿verdad? Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Perenice. Presa Pérez. Irene está por ahí. No. Yasmín Elizabeth Rivas González. ¿Está Yasmín? Present. José Luis Escobar Ordóñez. Jocelyn Magali Pelis Rivera. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Present. Julia Coronado Guzmán Melara. Coronada. Julia Coronada. Es que se me va con el apellido Coronado. Ok. Julia Coronada Guzmán Melara, ¿verdad? Present. Okay. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Kimberly. No le, le veo que activa su audio, pero no le escucho. Así que tendremos que mejorar lo del audio, please. Lucía del Carmen Mejía Ayala. Lucía, ¿no? María José Cucufat Torres. I'm here. Judith Yeleni Rivas Palacios. Present. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. Present. Ramón Alirio Ayala Villanueva. I'm here. Raquel Azucena Portillo Bonilla. ¿Es Raquel? Rina Emily Sandoval Linares. Present. Okay. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mairena López Escobar. Present. Jamie Xiomara Navidad Cortés. I'm here. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. I'm here. All right, good. Ok, bien. Oh, ¿alguien está compartiendo pantalla? ¿Qué están compartiendo pantalla? Me voy a dar ahí su correo. Vamos a darle aquí, detener, compartir pantalla. Ok. José Luis, dígame, tell me. Buenas noches. Teacher, no sé si me pasó lista o no sé si fui yo el que no escuchó. Me puso asistencia. Ah, no lo había visto hasta ahorita. José Luis. Ah, ok. Sí, el primero que vino. Thank you. Thank you. Bien. Sí, cuando le doy el espacio de asistencia, pues recuérdenmelo, porque si no, pues se va a quedar ahí con cero en la asistencia, aunque aparezcan los minutos. Lo que pasa es que se complementa, porque a ver, si ustedes se conectan y dejan el teléfono ahí a la deriva y yo estoy a hablar y hablar y hablar, pero entonces cuando le paso asistencia, usted comprueba que está ahí y no solamente ha dejado el teléfono, o sea, usted se le ve su carita, ¿verdad? Y se ve que usted está presente. También recuerden de que si tienen cámara apagada, tienen que justificarme porque esa cámara está apagada. De lo contrario, debe estar encendida porque es una beca. ¿Ok? Incluso de aquí a 6 años puede ser que ustedes le revisen estos videos. A mí, puede ser que en 6 años me estén revisando estos videos y van a ver que yo, pues si ustedes no tenían la cámara encendida, van a generarle, yo no sé si se les, se,
qué les genera un reporte o qué, pero de que no cumplió con la beca, ¿verdad? Así que pues, tenemos que tener cuidado con eso. Tengo problemas con la clase. Si eso quiero ser interior computadora, pero lo escucho más o menos bien. ¿Ustedes me escuchan más o menos bien o bien? Bien, miss. Ok, thank you. Bien, miss. Bien. Thank you, thank you. Lo voy a guardar. Le escucho muy bien. Ok, bien, thank you. Entonces la puedo encender para los ejercicios porque al ratito inicia a fallar. Ok, María José, gracias por confirmarme. Tal vez son fallas técnicas del internet, right? Good, thank you. Ok, so we're going to start fully with the class because yesterday, porque ayer, I was explaining how to use the platform, cómo usar la plataforma, how to use Zoom, cómo usar Zoom, and things like that. But now we're going to go with the class, fully with the class. But before we start, I would like to introduce you some vocabulary. Me gustaría pues presentarles un poco de vocabulary that we're going to use in the class, okay? Que vamos a usar en la clase. Here we have it. We have classroom language. These are phrases or words that you are going to use in my class. Estas son frases o palabras que ustedes van a usar en mi clase, okay? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Si yo fuera ustedes, estaría pues diciéndolo y repitiendo. Si quiero aprender, right? Can you repeat that, please? Significa, ¿puede repetir eso, por favor? Can you repeat that, please? Si usted no me entendió bien, me dice, hey, miss, can you repeat that, please? Y con gusto. Cuando yo diga group work, es que vamos a trabajar en grupos. Luego tenemos match, que es cuando, match es cuando, por ejemplo, yo tengo una frase aquí y aquí un significado y pues paso así con el correcto. Eso es un match, como emparejar. How do you say trabajo in English? Esta es la palabra trabajo acá. Eso. How do you say trabajo en inglés? Match, match. ¿Qué match. Dijo que era? Match. Match. Emparejar. Match. Okay. How do you say es como dice y esto trabajo en English, pero aquí puedo decir cualquier cosa en español, quiero saber cómo se dice en inglés, yo lo digo. How do you say computadora in English? How do you say mouse in English? Okay? Mouse, yes, mouse in English. What does hello mean? Esto es para las palabras en inglés que ustedes quieren saber su significado en español. So, what does hello mean? ¿Qué significa hello? Eso es. ¿Qué significa? Y tal cosa, ¿verdad? Esto que va aquí entre comillas es la frase que ustedes pueden cambiar. What does hello mean? Listen. Escuchen. Listen. Repeat. Repitan. Repeat. Read. Es leer. Read. Read. Este es muy útil, bastante útil, de hecho. How do you spell? ¿Cómo deletrea? Me dicen que quieren que le deletree. How do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? How do you spell window? La palabra window. W-I-N-D-O-W. Okay. La siguiente. I have a question. Esta es la más útil de todas. Cada vez que ustedes me vayan a hacer una pregunta de ahora en adelante, no me van a decir, miss, tengo una pregunta. Me van a decir, miss, I have a question. Ok. Ya les queda ahí eso. Tengo una pregunta. I have a question. Have. Ok. Bien. Ramón, tell me. Tiene apagado el audio, Ramón. Solo quiero, como dicen popularmente, matar el chucho a tiempo. Ajá. Fíjese que estoy en horas laborales y voy a quitar el video a momentos. Oh, okay. Pero okay. Sí estoy escuchando. Uh-huh. Ok, perfecto, gracias por gracias. Okay. Yeah, thank you. Pero no le mandaron un chuchito, se lo van a llevar preso. Ok, let's continue. Bueno, el primer tema que vamos a ver, like how do we start with this, es pronouns and possessive adjectives. En español, nosotros tenemos algo conocido como el sujeto tácito. ¿Saben ustedes qué es el sujeto tácito? Mm,
Yo tampoco lo aprendí para enseñar clase. El sujeto tácito es aquel que está implícito dentro del verbo, ¿sí? Ya no necesito mencionar. Por ejemplo, si yo digo, iré a tu casa. Yo no dije que yo, pero usted entendió que yo voy a ir, right? Iré a tu casa. Because el verbo ya va conjugado con mi persona, iré. Si yo digo que ella irá, pues irá a tu casa. Iremos, somos más personas, iremos a tu casa. En inglés no existe tal cosa, lo cual es bueno porque el verbo no se modifica con cada sujeto, sino que es el mismo verbo, solo con la tercera persona, ya lo van a ver más adelante. Es el mismo verbo, el mismo verbo, el mismo verbo. Pero entonces, como no existe una forma donde vaya un sujeto tácito, que el verbo ya me indique de quién estoy hablando, hay que aprendernos los pronombres. Así que es lo que vamos a aprender hoy. Por ejemplo, vamos a ir aquí. And these are the pronouns. Los primeros que se ven aquí, in the green square. So we have I, que significa yo. Este, aunque vaya en medio de una oración, solo es la letra I. En inglés se dice I. Aunque vaya en medio de la oración, tiene que ir mayúscula, ¿ok? Capital letter. Así se dice mayúscula en inglés, capital letter. I means yo. You means tú, usted o vos, ¿verdad? En español puede significar cualquiera de esos. He para él. She para ella. It para eso, animales o cosas. We para nosotros o nosotras. Y ahora, ¿por qué tenemos you dos veces? Aquí les dije que significaba tú, usted o vos. Eso es un singular. And you, aquí, es un plural. Ustedes, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues es el mismo pronombre con las mismas letras y la misma pronunciación. Solo por el contexto se va a entender si estamos hablando de una o varias personas. Y they, ellos o ellas, ¿ok? Es un género neutro, no hay género acá. Ok, vamos a repetir. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay. Miren, yo en mis clases no les digo enciendan el micrófono, háblenlo, porque yo sé que aquí ya vemos solo personas mayores de edad y pues estamos practicando y nadie nos está obligando, ¿yes? Así que si usted enciende el micrófono y practica, excellent. Si no lo enciende, yo espero que usted esté practicando, ¿sí? Porque es como el aprender inglés es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio y me dice el instructor, haga tantas repeticiones de esto, haga tantas repeticiones de aquel, va a hacer esta rutina y no sé qué. Y yo me siento a imaginar que hago la rutina y digo, ¿y por qué no me quedan bien bonitas las piernas? Si ya me imaginé que hice 50 repeticiones. Se lo imaginó, no lo hizo, right? Por ejemplo, si estamos hablando en inglés y usted dice, ah, está diciendo tal cosa. Y lo está imaginando usted. Pues usted no lo está diciendo. Ahí es donde viene, es que miren, yo el inglés, oírlo, sí le entiendo. Pero ya hablarlo es que me cuesta. Si me pagaran por cada vez que me dicen eso, yo sería millonaria, right? Porque yo sé que muchos acá lo han pensado, pero no lo van a decir. Yes. ¿Pero por qué? Porque para hablar inglés, ustedes saben que hasta para besar utilizan los músculos de su cara. You know that. Sí, ¿verdad? Entonces, para hablar, I use the muscles here. Acá, acá. Y lo más importante, las cuerdas vocales. Right, the vocal cords. Si yo no repito y no me esfuerzo por decirlo bien, mis cuerdas vocales y los músculos de mi boca están acostumbrados a hablar Spanish y caliche de El Salvador, right? But if I want to speak in English, tengo que acostumbrar a mi boca a hablar inglés, right? Porque yo cuando hablo español hablo súper rápido, yo hablo rápido y ni muevo bien la boca, right? But when I speak in English, I try to do this. You see? Muevo más. Hago un poquito más de esfuerzo. Que los dientes vayan en una posición correcta. Los labios en una posición correcta. Las cuerdas vocales en la posición correcta. So that's what I do. Si no repiten, no va a suceder. Es como ir al gimnasio.
No pasa mágicamente. Si yo bajara por solo pagar el gimnasio, ya estuviera bien delgadita. Okay, next. Hola, teacher. Buenas noches. Lucía, welcome to the class. Good evening. No me pude responder porque esto me está dando problemas. Ni puedo, ni podía entrar a la reunión en el celular. Okay. En la compu estaba ya conectada, pero usted no me escuchó. Ah, okay, para la asistencia. Sí. Okay, I'm gonna do it. Okay, thank you, Lucía. Bien. Si gusta, no. Igual puede apagar su cámara por lo del internet, perdón. Si le está fallando. Roxana, tell me, how can I help you? Ya pude entrar. No podía entrar, pero 1000 años después entré. Ok, ya le voy a poner ahí su asistencia también, ¿ok? Gracias, gracias. Thank you. You're welcome. Ok, bueno, continuamos. So these are the pronouns, ¿ok? Pronouns. Y aquí tenemos ejemplos. Con cada verbo, todos estos son verbos. Y si se fijan, el verbo va a ser el mismo. Have, 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 have. Solo con la tercera persona singular, que es he, she, it. Vayan aprendiendo eso desde ya. He, she, it. Va a ser has. ¿Okay? Has. Es el único que cambia. El único que cambia. De ahí todos son have. Pero solo este es has, has. ¿Ok? Es tener. Pero, por ejemplo, aquí dice I have a shirt. You have a book. El verbo es el mismo. Pero si lo traducimos en español es yo tengo una camisa, tú tienes. ¿Ve? Ya cambió dos veces el verbo. El español es más complicado que el inglés. Bien, ahora vamos con los posesivos, los adjective possessives, possessive adjectives, los adjetivos posesivos. Estos de acá determinan propiedad, ¿ok? Posesión. So if I say my significa mío o mi o mía, no, perdón, no, 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 perdón, no significa mío o mía, ese es mine, ese significa solo mi, así, mi. My shirt, mi camisa. My house, mi casa. My car, mi carro. My solo significa mi. Your es el su de usted o el tú de tú. Porque ustedes saben, ¿verdad? Que tú se puede escribir con tilde y sin tilde. ¿Sí saben eso? Que tú con tilde es el pronombre y tú sin tilde es la posesión, ¿verdad? So acá, your es el tú sin tilde, ¿ya? Tú no, libro es nuevo. Your book is new, right? Zulma, tell me, how can I help you? I have a question. Okay. Para decir es mío. It's mine. Esos son los pronombres posesivos. Eso lo vamos a ver más adelante. I'm bueno. Okay. Thank you. Okay. Ahorita vamos viendo los que van antes de lo que describo. Okay, antes. Como mi casa, ¿verdad? Si digo la casa es mía, ahí sí ya cambia, ya lo voy a explicar de hecho. Ok, let's continue. His es el su de él. Ahora, esto es un poco como confuso, pero porque en español tenemos una sola palabra para todo. Su. Por ejemplo, su mochila es nueva. Estoy hablando con usted, su mochila es nueva, ¿verdad? Sí, mi mochila es nueva, whatever, ok. Pero si digo su mochila es nueva, ¿su de quién? De él. Ah, la de él. Ok, su mochila es nueva. Su de ella también. Cada uno es diferente. Ahora, el su para él sería his. Ok. Su almohada es suave. Su almohada de él. Right. His pillow is soft. Her, su de ella. Her dog is small. Su perro es pequeño. Her dog is small. Its es el posesivo para animales y cosas. Its bone is old. Su hueso es viejo. Su de un animal probablemente. Our. Esta palabra es muy importante que sepan que cuando va solita se dice our y cuando va en una oración se dice or. ¿Ok? Diferencia de pronunciation. Our. Or bird is noisy. Right? Or bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Your. Your. Your es porque está dos veces, porque aquí hablo de su de ustedes, de un plural. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Your house is big. Su casa de ustedes es grande. Your house is big. ¿Ok? Their. Their car is slow. Their. Su carro de ellos o ellas o ellos y ellas es lento. ¿Verdad? So, these are the possessive adjectives. Y esos son los
pronouns, possessives, pronouns, possessives and pronouns, para indicar propiedad. Y esto es lo que van a ir acompañando todos mis verbos de aquí en adelante. Ya los van a conocer. Questions so far. Preguntas hasta el momento. Nope. Nope. So ahora vamos a hacer algo que quiero hacer para poderles, pues, hablar con ustedes. Vamos a hacer esto aquí, esta actividad. Como somos muchas y muchos, like a lot of people, bien, vamos a ir a los breakout rooms a presentarnos así de a poquito. Y aquí cuando volvamos a la sala principal, voy a elegir un par de personas para que me ayuden con esto. Vamos a decir, hi, my name is, hola, mi nombre es, hi, my name is, I'm, y la edad en inglés no se dice I have, no se dice yo tengo, porque en inglés la edad no es algo que se tiene, es algo que se es. O sea, yo soy tantos años de viejo, ¿verdad? I live, donde vivo, and I work in, right? Vamos a mostrarles un ejemplo. Voy a hacerlo con mi persona y mi information. Hi, my name is Diana. I'm 28 years old. I live in Usulután. I work in inglés corporativo. ¿Ya? Si usted no trabaja, no tiene por qué decir que trabaja, right? Omite eso. Puede decir I study, yo estudio. ¿Estudia? Claro que estudia en inglés corporativo, ¿verdad? Ya está estudiando con nosotros. Right, ¿ok? So, voy a mandarles pronunciation al WhatsApp para que sepan cómo se dice cada uno de ellos. Hi, my name is, I'm years old, I live in, I work in. Volvemos a la cara principal. Voy a pedirles que usted, algunas personas se presenten, ¿verdad? Porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Like, you are a lot of students. Karina, tell me. I have a question, Miss. Cuando usted dice la palabra escrita como work, usted dice work. Como no. Si fuera una E. Work. I work. Work. No, work. Work. Ajá. Work. Okay. Work. Uh-huh. Yo lo había escuchado work. Diferente. Uh-huh. Va. Thank you. Como la canción de Rihanna. Work. Okay. Bien. Vamos acá. You see? Acá van a decir la edad. En estos tres puntitos van a decir su edad. No van a decir, porque por ejemplo, yo dije, I'm 28 years old. ¿Entienden cuánto es eso? ¿Cuánto es? Yes, 28. Correct. Ok. Vale, entonces vamos a ir a presentarnos. Así de sencillo. We're going to do that. Introductions. Yo voy a ir ahí a las salas. Voy a verificar que estemos participando. No les prometo. Apaguen su cámara quienes tienen internet inestable. Ok. Para que no les saque de los breaker rooms. Y cuando lleguen a la sala las encienden. Todos participen. Luego elijo aquí algunas personas. A los que escuchen más callados en los breaker rooms. Voy a poner a participar en la sala principal. Enfrente de todos. Ok. Got it. Let's go. Aceptemos ahí, les mandé la invitación para que se puedan unir, por favor. Ahí están las invitaciones para que se puedan unir, please. Let's go.
Tienen que darle a aceptar o join, unirse. I am 20 years old. Okay, I am 20 is fine. Justo. Solo nosotras tú, yo y solo tú y yo estamos. Creo que no se escucha a la compañera Carla. Hello. Carla no se le escucha, ¿cierto? That's true. Hello. Sí se ve que está ahí con el... Y tiene el micrófono encendido. Ya platicamos, teacher. No sé qué más falta. Me presento yo. Hi, my name is Pablo. I'm 23 years old. I work in Provalúos. Okay. Yes. Creo que ya todos nos presentamos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Jamie, Lucía Mejía. Voy a apagar Mejía. La cámara porque no tengo mucha carga. I'm 54 years old. I live in Santa Ana and I work in my house. Thanks. Okay, okay. Excellent. Bien, voy a continuar yo. Hi, my name is Jennifer Aguilar. I am. Soy de Santa Ana. Oh, Santa Ana, mucho gusto. Yo soy de Soyapango. Hello. 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 Una pregunta. Yo tengo Hi. Una pregunta. ¿Me escuchan? Disculpen. Yes. Yes. Okay. Hello. Hi, ¿ya Hi. Pueden escucharme? Hola. Yeah, we can hear yes, you. Yes. Ah, okay. Yes. Okay, perdón. Estamos en otro classroom. Ya, ahorita ya están en la otra. Principal. Ya están en la principal. Ah, ah ya, ya, okay. Y, ah, okay. Perdón, y yo soy la. Pero ya se le escucha. Okay, okay. Perfect. Sí, yo se me escuchaba, perdón. Vamos, entonces. So we're going to continue. Let me check right now. Bien, voy a elegir a unas personas por breakout room para que participen. Quiero que se presente Damaris Leticia del breakout room one, please. Okay. Hi, my name is Damaris. I'm 19 years old. I live in Mexicano and I study in Universidad del Salvador. Okay, perfect. Thank you very much, Damaris. Thank you very much. Ya estamos en otros tiempos, José Luis. Okay. Sala 2. Vamos a ver a quién le pido. Zulma. Zulma. Okay. Hi, my name is Zulma Natividad Alvarado. I am 28 years old. I live in Cojutepeque. I work at Zona Franca, Ilopango. I was studying English, but I decided to spend my course because I didn't have money.
Nice to meet you. Nice to meet you. So you have knowledge in English. I can see that. Miss. Okay. Ramón. Una consulta. Tell me. Me equivoqué de curso porque aquí todos hablan inglés y yo voy comenzando. Es inglés principiante, ¿verdad? Yes, principiante número uno. Yes. Lo que pasa es que siempre hay personas que retoman, ¿ok? Well, that's it. No hay personas que sí aprenden. Pues personas okay. Que retoman, que se han aprendido antes, que les gusta el inglés. They like English. Sometimes it's just that. A veces solo es eso. No se me queda. Ya, yeah, yo sí. Les digo que aunque sea, nunca van a ser lo peor, peores de lo que yo era. Never. Porque yo sí era malísima en inglés. Y yo soy una prueba de que sí se puede. You can do it. Si yo pude, que no me gustaba nada, you can do it. Let's go to breakout room 3. Kimberly Salazar. Kimberly. No me quiere hablar, Kimberly. You don't want to talk to me. Ok, bueno, entonces voy a ir con María José. A ver. Hi, my name is María José. I am 27 years old. I live in San Salvador. I am working home. You work in home? Okay, perfect. Thank you. Vamos con la breakout room 4. Vamos a pedirle a José Luis Escobar. Hi, good night. My name is Luis. I am 20 years old. I live in San Salvador. Y estudio. I study. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you. Right. Appreciate it. Okay. You guys, thank you. That was good. Okay, so no les pedí a todos que participáramos porque somos like way too much. We're like 30 people. Y si les pido un minuto, imagínense cada uno, pues like, se nos va el tiempo. So that's it. Thank you. Appreciate it. Bien. Vamos a pasar con el siguiente tema that I would like to deme un segundo. Ok, so let's continue. Vamos aquí, vamos a ver un poquito sobre el alphabet. Okay? Hello. El alphabet en English es super easy. Hello. Bueno, si les está fallando el internet, escríbanme sus dudas aquí por el chat de Zoom. Siempre ahí voy a estar viendo los mensajes. So we have the alphabet in English. That is an easy topic, un tema muy fácil. Y lo único que puede fallar la pronunciation de algunas letras. It's the only thing that can happen. Les voy a marcar las letras que son similares, pero donde vamos a hacer una diferencia. Because it's important to make that difference. Okay. So, por ejemplo, B and V. And we have the other one. So, una flechita con la Sí. Deme un segundo, ya les explico. Ok, bien. Vamos a ir con las diferencias entre estas letras. Póngale mucha atención a cómo voy a pronunciar esas que ya están marcadas, ok. Pay attention to it. Vamos. Solo escuchen, just listen. Si quieren practicar, lo practican, pero just listen to me ahorita. A. Ok. B. A. C. B. D. D. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voy a repetir una vez más y solo escuchen. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Les voy a explicar las diferencias ahora. Esa letra de acá, esa letra de acá, llamamos B grande y V, right? Esas pronunciations son un poco diferentes, right? Aunque son similares, but they are different. A esa que está acá le vamos a conocer como B labial, okay? Lo digo más que todo con los labios. Se llama B. 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 Esta es una B labiodental, okay? El labio de abajo queda entre los dientes y suena como una pequeñita vibración. ¿Escuchen? V. 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 No es lo mismo. Bien. Acá la siguiente pronunciación que es muy diferente es con la C, con la Z. Tenemos sí, como decir sí en español, ¿verdad? Sí, sí. Y acá, esta de acá se pronuncia con los dientes juntos y que sin que se escape aire. Y suena como una pequeña vibración de una abejita. Z, 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 z. ¿Ok? Muy importante esa pronunciation. Y luego tenemos estas dos de acá. La M se pronuncia con los labios, pues terminan cerrados. M, M. Y la N, la lengua termina en medio de los dientes. En, en, en. Muy importante eso, porque si usted va y deletrea su nombre en inglés, imagínese que le van a dar una herencia millonaria o algo así, y lo deletrea mal, pues va a herencia, right? So you have to pay attention to that. P, V, C, Z, M, N. Ok, ahora véanme a mí cómo lo voy a hacer. Fíjense acá. Tenemos, vamos a empezar con la de la B, ¿ok? La P y luego la V. La B solo los labios, miren. P. 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 La V, posición inicial, labio acá, en medio de los dientes. V. 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 Yo acá pronunciando y ustedes ahí lo veo que algunos ni me hacen el esfuerzo. V. V. La S y la C. Perdón, la C y la Z. La C suena ser como sí, sí, normal, sí, sí. ¿Ok? Y la Z como una abeja que se está muriendo. No quiero que me lo hagan así como una abeja que está en el auge de su vida, que me hagan Z, porque no se pronuncia así. Una abejita que ya se está muriendo en los últimos días. El último suspiro de la abeja es Z. Z. Z, Z, Z. Pónganse la mano acá enfrente de la boca y si les sale aire cuando pronuncian la Z lo están haciendo mal. Z, Z, Z. No tiene que salir aire. Z. Se siente la vibración, sí, pero aire no. Z, Z, Z. ¿Yes? Si pronuncian la C, ahí pónganse la mano otra vez y en la C sí van a sentir aire. Sí, sí, sí. ¿Verdad que ahí sale aire? Pero en la Z no tiene que salir. Y si le sale, lo está haciendo mal. Right? Z, 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 z. Como que está vibrando el teléfono. Z. ¿Ok? Esa es la Z. Ahora la M termina acá. M. M. Y la N. 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 ¿Ok? Ya me comí y no tiene ni visa, aunque ni hace nada. Ok, let's go. Voy a pronunciarlo una vez más. Les voy a mandar un audio. No se ven todas las letras en la pantalla, Miss. ¿Será que le pasa a Julia eso o a todos también? No, no se ven. Sí, se ven todas. Sí, yo
Yo la vi bien, pero moví donde salen las imágenes. Esa sale en medio, yo solo la arrastré. Ok. Ok. Y si alguien puede tomar un screenshot de esto y compartirlo en el grupo de WhatsApp, pues se los agradecería un montón. Ok. Bien. Voy a mandarles audio de cómo se pronuncian las letras. Ok. Listo. A. No escucho. No se escucha, no se escucha. Sí, tampoco escucho. No la escucho, Miss. No las escuchamos, Miss. Correcto, porque tenía el micrófono apagado. Solo les estaba mandando un audio al grupo de WhatsApp, ¿ok? Es que cuando muevo este micrófono así para arriba, se apaga. Right? Ok, thank you. Ahí tienen un audio en WhatsApp, tienen el ABC, así que para que lo podamos practicar bien, ¿ok? Voy a ver si le pido participación a algunas personas para que me ayuden y ver cómo lo están haciendo. Pablo, can you help me? Sí, sí. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, sí. Muy bien, that was good. Y eso del efecto de la mano, excelente. Good job. Un aplauso al compañero. Ok, ahí tienen reacciones para dar aplausos también si quieren reaccionar así. Ok, good job. Bien, bien. Vamos a ver una reacción aquí de aplauso. Ahí están mis reacciones. Bueno, ahí está. Aplausos. Que no aplaude, envidia de la mala, de la que corroe, de la que no deja dormir en la noche. Ok, let's continue. Vamos a elegir otra persona. Lucía, help me. Ok. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, good job. Démosle un aplauso a la compañera. Give them an applause. Excellent. Thank you. Vaya, vamos a pronunciar solo esta, Lucía. Ayúdame. H. H. Ok. V. V. No, pero con el labio en medio de los dientes al inicio. V. V. Ahí, sonó mejor. Y acá, dientes cerrados. Z. V. V. No, está aquí. Z. Z. Ahí, muy bien, excelente. ¿Ven? Sí lo pueden hacer, solo es de ponerle un poquito de esfuerzo. Ok, so we're gonna keep on practicing. Les digo, es una cosa muy importante que lo tengan en cuenta, y es que vamos avanzando. Ay, no hicimos algunos ejercicios ahora. Bueno, voy a hacerlos mañana. Mañana voy a trabajar con ustedes en los exercises, ¿ok? Vamos a trabajar en los de la sección final 1 y vamos a empezar la 2 o terminarla si es posible. Les digo, acá voy un poco más lento en los temas porque quiero que queden claros. En la plataforma vamos rápido porque quiero que ya se puedan inscribir al siguiente módulo, ¿me comprenden? Por eso llevamos dos ritmos, ¿yes? Si ustedes pueden trabajar y ustedes creen que pueden resolver la plataforma all alone,
You can do it, okay? Karina, help, tell me. Thank you, Miss. Una pregunta, yo quise buscar la clase donde usted nos está dando la clase, ¿sí? Y no la encontré. ¿Cómo puedo hacer? Me gustaría repetirla. Ahí en el link de YouTube, ¿no les mandaron un correo donde iban a donde estaba el link para las clases de YouTube? Ahí aparece. Pues para entrar a mis cursos, nada más la que vi, pero no sé si alguien la tiene, la compartiera otra vez ahí en el chat, porque yo quería ver su clase de ayer y no la pude ver. Dame un segundo, le voy a compartir el link de la playlist. Es una playlist donde van a estar grabadas todas las clases. Compártala en el... Ahí está, ahí lo acabo de mandar. Cópienlo y péguenlo, ahí está. Cópienlo y péguenlo aquí en Zoom. Cópienlo y péguenlo para que puedan estar viendo las clases ahí. Voy a, solo voy a verificar asistencia, a ver si me ayudan las personas que no me habían aparecido en la primera. Irene Berenice, ¿se conectó? ¿No? Sí, presente. Oh, ahí está. Irene sí está, ¿verdad? Sí, sí, perdóneme, conecté un poquito tarde. It's okay, don't worry. Vamos acá con Jocelyn Magali. Aquí, teacher. Okay, here. I'm here. It's here. Lucía del Carmen. Present. Okay. Raquel Azucena. ¿No se nos conectó Raquel? ¿O sí? Creo que me pareció verla. I don't think if I see it her. Raquel. ¿Alguno de ustedes trabajó con Raquel Azucena? Present. Thank you. Roxana Elizabeth. ¿Se nos conectó Roxana? Present. Aquí estoy, present. Ok, excelente, Roxana. Ok, voy a ir así despacito. Mañana vamos a ver un poquito más en las clases. Vamos a ver si avanzamos en la plataforma. Pero si ustedes pueden avanzar, that will be good. Eso estaría bien, ¿ok? Okay. Okay. Bye. Have a good night. Bye. 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 Take care. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night.